Estimados señores, habiendo cumplido con las convocatorias correspondientes, damos inicio a la Asamblea de Socios de Sedacao Marpé, Maguen David AC y Centro Maguen David. Humildemente pido a Hashem que siga bendiciendo a toda esta comunidad, que mande a cada uno y uno de sus socios y asociados salud, bienestar económico y que les otorgue todo lo que deseen sus corazones para bien. Amén. Muchas gracias. Con el permiso de los Rabanim, señor Josit, presidente honorario de Maguen David, señor Salomón Achar, presidente del Comité Central, señores expresidentes de Maguen David, presidentes y voluntarios del Comité, presidentes y directivos de comunidades hermanas, señoras y señores, hoy tuve la oportunidad de subir al Sefer. Acostumbramos ir al CNIS el día de la asamblea. Uno de los pasuks que me tocó que se lean dice así: Katoni mikol, hajasidim mikol, haemet asher tabadeja. Soy muy pequeño para merecer todos tus favores y demostraciones que has hecho con tu servidor. Gracias, Dios. Es en este contexto que el Comité de Integración contribuyó promoviendo la educación, promoviendo la comunicación y fomentando el desarrollo de individuos activos y comprometidos con su comunidad, bajo el principio de que la familia es el núcleo fundamental y la esencia para que un individuo pueda desarrollarse. Y hablando del vínculo de la juventud con la realidad israelí, a través de la organización Taglit, se convocó a nuestros jóvenes de 20 a 26 años a vivir una experiencia especial de identidad, viajando 10 días a Israel sin costo alguno. Personas altruistas que apoyan las iniciativas comunitarias con entrega asombrosa. Gracias. Gracias por permitirme contar con un equipo de voluntarios que hicieron, con su entrega y capacidad, que cualquier reto se viera pequeño, brindando siempre su apoyo a la mesa directiva y demostrando que unidos no hay nada que nos pueda vencer. Todo mi reconocimiento y respeto para cada uno de ustedes. Que desempeña con una eficiencia y entrega. Ustedes son parte muy importante para el éxito de esta comunidad. Gracias, muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias, Karen, Vicky. Gracias a Dios que nos bendijo con un equipo de Rabanim extraordinario. Que transmite nuestros valores, la sabiduría de nuestra Sagrada Torah a nuestros hermanos y nos convierte día a día en mejores seres humanos. Su labor es esencial en el desarrollo de nuestra comunidad. Les pido sigan en su sagrada labor con todo el ímpetu que los caracteriza. Muchas gracias a todos. Gracias a Dios, tenemos una comunidad judeo-mexicana muy bien organizada y con una estructura envidiable en el mundo entero. Tengo que agradecer profundamente a todos mis compañeros presidentes de comunidades, de Comité Central, Acción Social, Seguridad Comunitaria, Tribuna Israelita, así como a todos y cada uno de los voluntarios y profesionales que nos permiten ser la mejor comunidad judía del mundo. Gracias a Dios que me dio el apoyo de Pepe, mi hermano, de Abraham y de David, que en todo momento estuvieron a mi lado. Me ayudaron en mi trabajo y me respaldan en todo. Gracias. Gracias a Dios por la maravillosa familia que me dio. Muchas gracias, mamá. Tus palabras de cariño son incomparables. Gracias a mis hermanos Jacobo, Pepe, Estrella, David, Sara. Gracias por todo su apoyo. Gracias a mis cuñadas que siempre me apoyaron en todo. Siempre. Gracias.
A mi suegra, cuñados y cuñadas, todo su apoyo fue muy importante para mí. Muchas gracias. A Marcos Chabot, gracias por tu cercanía y tus consejos. Espero en Dios poder haber cumplido con honrar el nombre de mi padre. Abraham Chabot. Gracias a Dios por mis hijos. Durante estos años, espero poder haber cumplido, si no con todo el tiempo, sí con todo mi cariño. Abraham, Sofía, Patricia, Daniela, Moy, Frida, ustedes saben que son todo para mí. Le pido a Hashem que los bendiga con vidas maravillosas y llenas de servicio a los demás, que es lo que da la verdadera felicidad. Mil gracias a Dios por Patty. Es indescriptible. Es indescriptible como una pareja verdadera puede influir en tu vida. Tú, Patty, eres la fuerza que me hace tratar de ser mejor cada momento. Todo mi esfuerzo sería inútil sin la maravillosa mujer que me apoya en cada momento. Ha sido y será siempre lo más importante en mi vida. Muchas gracias. A ti, querido Salvo, estás por empezar una responsabilidad maravillosa y con muchos retos. Solo te deseo que Dios te guíe en cada momento y te bendiga con una presidencia llena de éxitos y logros. Estoy consciente que la comunidad es muy afortunada por tenerte como presidente. Felicidades. Gracias a Dios por permitirme llegar a este momento. Te pido a Hashem que bendigas a toda nuestra comunidad y a todo Israel. Gracias, gracias por todo. A todo el que se ocupa fielmente de la actividad comunitaria, que Hashem le otorgue su recompensa y le envíe bendición y éxito con todo lo que haga. Amén. Eduardo Cheremades, agradecemos al Todopoderoso que nos haya otorgado el mérito de trabajar junto a ti. Tu integridad moral y preocupación por el prójimo representan los más altos valores sobre lo que se funda el trabajo voluntario de nuestra comunidad. Nuestra mayor gratitud por tu entrega incondicional a Mario David, firmantes toda la mesa directiva. Siendo esta la única planilla inscrita dentro del plazo establecido y de acuerdo a los procedimientos, se designa como nueva mesa directiva a la planilla encabezada por el señor Salomón Cherem Davá, quien a partir de hoy será presidente electo para asumir sus funciones el día 11 de enero de 2016. Voy a leer la lista de los directivos de la próxima mesa directiva. Señor Salomón Cherem Davá. Señor Salomón Dichi Cohen, señor Elías Masri Sazón, señor Abdo Chacalo Tuachi, señor Alberto Amquie Abadí, señor Elías Sachar Levi, señora Lilia Amquie de Casab, señora Tere Kibrit de Michan, señor Elías Shaoli Nehmad, señor Salomón Hamui Amquien, señor Moisés Tusie Siton, señor Rafael Arari Lucien, señor Ezra Michanie Gelfón, señor David Rofi Cherem, señor Jaime Abadí Cherem, señor Elías Levi Cherem, señor Moisés Dichi Cohen,
Señor Tofi Dichi Amgien. Señor Abraham Levi Dabá. Señor Eduardo Fasja Tawil. Señoras y señores, esta es la mesa directiva para el periodo. La verdad que gran emoción estar hoy aquí con todos ustedes, con todo el comité, con toda la mesa, con todos los expresidentes rabinos. Con el permiso de esta honorable asamblea de socios, me dirijo a ustedes. Con la emoción que implica este importante momento para Maguen David y para mí en lo personal. Hoy asumimos la honrosa responsabilidad de trabajar para guiar a nuestra comunidad por los próximos 2 años. Continuando la labor que han realizado nuestros abuelos y padres por más de 75 años desde la fundación de Sacao Marpé en 1938. Sabia frase de Hillel que adoptamos y ponemos en práctica. Invito a todos nuestros socios a participar activamente en las diferentes áreas de la vida comunitaria. La comunidad no es la mesa directiva. La comunidad somos todos. Muchas gracias y que Hashem bendiga a nuestra querida comunidad.